Y si me seguís por Instagram ya sabéis lo que es. Creo que cuando cobro muy pronto, como el 27 o el 28, y encargué unos productos a Twinkle Tea, que es la marca estadounidense, es una marca indie de pinta uñas y de accesorios para uñas. Pues pedí unas cositas porque ya le he cogido un poco la maña al nail stamping o nail stamping y me he visto con más ganas de hacer más cosas, pero solo tenía una placa y un color. Entonces ya sé que hay otras marcas, pero bueno, Twinkle Tea es una marca indie. ¿Qué quiere decir esto? Que es un pequeño comercio. ¿Qué pasa? Que es estadounidense y sirve a todo el mundo, pero bueno, sigue siendo un pequeño comercio. Y desde que los vi, desde que vi la marca en el canal de Simply Logical, dado que Holotaco no sirve a España, pues compro Twinkle Tea. Y va a seguir comprando Twinkle Tea de todas maneras, porque los productos de una marca y de otra no tienen nada que ver. Pero como Holotaco no sirve a España, pues no pido Holotaco. Pues he comprado una barbaridad de cosas. Lo primero, como estoy un poco cansada de que cada vez que me pinto las uñas manchar el hule. Además, los pintauñas en el Stampin' deben de tener otra formulación, porque la mancha no se va con quita esmalte del mantel. No se va, se queda. Entonces lo que he hecho ha sido comprar el famoso tapete de silicona de Nail Art de Twinkle Tea. Ya tenía ganas, pero estaba teniendo un tiempo para comprarlo. Es una laminita de silicona, tampoco. La gracia está en que tiene unos accesorios pequeñitos en los extremos. Tiene como los vasos estos desplegables que tenían las madres en los 90 para que sus hijos y sus hijas no bebieran de las fuentes amor, que siempre guardaban un vasito de estos plegables en un bolso, pues este tapete tiene uno. Tienen aquí el adornito de los colorcitos, que además está en otras texturas. Aquí para, supongo que esto es para hacer swatches. Y esto no sé para lo que es. No lo sé, la verdad. Pero esto es para guardar agua o acetona. Y es de silicona y se limpia con acetona, sin más. Y yo ya tenía ganas de tenerla porque ya os digo que intento no manchar el mantel, ¿vale? Pero necesitaba algo que fuera no perecedero, para no poner una bolsa de plástico y luego tirarla, y que no se fuera a la mierda al pasarle acetona. Bueno, vamos a poner esto de fondo para el resto del con el featuring
el anillo de luz para el resto del vídeo. Sí, me he vuelto loca comprando. Esta es la tarjetita que envían. Need we just become besties? Yes, please. Comprando Twinkle Tea estás ayudando a un negocio de dos mujeres. Diseñamos, empaquetamos y enviamos todas las órdenes, todos los pedidos que nos haces. ¿Tienes alguna pregunta o cumplido? Mándanos un email, déjanos una review. Enséñanos tus uñas y utiliza el hashtag TwinkleTea. Es que las pequeñas empresas también están en otros países. Bueno, pues he comprado los siguientes productos. He comprado tres placas de stamping, una en un set y dos por separado. Esta es la placa de stamping de copitos de nieve. Uy, hola, el móvil. La placa de stamping de copitos de nieve, porque ya se acerca el invierno. Mi móvil. Un montón de copitos de nieve. Y esta, que me llamó mucho la atención por las filigranas de este lado. Esta, me voy a hacer unas cosas loquísimas en las uñas. Y aquí tiene hadas, estrellas, rosas, un castillo, un gazebo. Iba a decir un placebo. Un gazebo. ¿No se llama gazebo? Sé que en inglés se llama gazebo, pero no sé cómo se dice en español. Vale, estas dos plaquitas. Y luego, ya sé que ya ha pasado Halloween y de hecho tiene pinta de que el invierno ha llegado a nuestra casa, pero todavía tenían a la venta el pack de otoño, que era estos dos colores de nail stamping y esta placa de temática otoñal. ¿Qué pasa? Que yo quería el negro. El color negro estaba agotado. La única manera de conseguir el color negro era comprarlo en este pack. Entonces digo, bueno, tampoco pasa nada. Como yo soy muy de hacerme las uñas sin venir a cuento la época del año, pues me haré estampados otoñales en las uñas en primavera, yo qué sé. Y este color negro y este naranja. Los pinta uñas vienen todos en una cajita, que ya he descubierto que según la línea la caja es diferente. Estos son Stamping Polish de 10 mililitros. Vienen en una cajita. El contenido de esta botella causa felicidad y posible. Sí. A ver. Y es esta botellita. Realmente es marrón oscuro más que negro, pero bueno. A mí me hace el apaño para negro. El tema es tener un color muy oscuro y un color muy claro para el nail stamping. Porque el que tenía era clarito, pero ni era muy claro ni era muy oscuro, entonces era un poco lioso, era un poco especial, entonces no se podía usar con todos los colores de base. Este naranja, estos son colores normales, no,
No tienen nada especial, aparte de que son de nail stamping. Luego, de nuevo, yo lo único que quería era un poco de variedad en los colores que me cogí para el stamping. Entonces, tienen en la web un kit, un set, varios sets. Tienen en la web varios sets. Y el que a mí me gustaba de nuevo estaba agotado. Así que cogí este, que era el segundo que más me gustaba. Que es con los pinta uñas, tienen como efecto frosty, de efecto congelado. Y son, uy, este se le ha ido el plástico. Son un blanco irisado, creo. No, no sé si viene el nombre de los colores, la verdad. Miren aquí los ingredientes. A ver si viene el nombre en la botella. La botella es una preciosidad del logo, no me digáis que no. Ni confirmo ni desmiento que el hecho de que el logo sea un unicornio tenga bastante influencia en que compre de esta marca. Sí, es que no sé si la cámara capta el efecto. Es como frosty, de efecto, como si tuviera nieve encima o como si fuera de nieve. Este lila, morado. Azul, azulón. El típico vídeo que luego viene a la gente sin saber lo que es el ASMR y me dejan comentarios diciendo que para qué narices hago esto, que les pongo nervioso, que pare. A los que yo respondo muy educadamente con un enlace a Let me Google that for you para el ASMR. Esto es teal, es azul verdoso, turquesa. Este es un rojito fresa frambuesa, pero me da que la cámara lo coge marrón. Pero es rojizo tirando a fresa. Este color me gusta mucho, me encanta el rojo fresa. Y este verde, que este sí que se le nota el efecto, que no me hace muy feliz. Pero si es para nail stamping, estos colores, aunque no me gusten, con una base que pegue, puede quedar muy bonito. Estas son las cosas que he cogido de nail stamping. Y estoy muy contenta y no puedo esperar el momento de quitarme el pinta uñas y probar las nuevas cositas que me he comprado. Pero también me he comprado un pinta uñas que no es de nail stamping específico. Esto es para pintarse las uñas. Entonces, así es como he visto que dependiendo de la serie que cojas, la caja es diferente. De hecho, si os fijáis, las partes blancas son holo. Twinkle Tea Los Ángeles Nail Lacquer, 10 ml también. Five Free.
Este sí tiene nombre, este se llama Hidden Goods. Goods, Hidden Goods. Bosques ocultos. Y este, como no es de Nail Stamping, voy a enseñároslo. Este es multicrom. Multicrom entre morado y en verde. Tengo mis dudas de si el, con la luz lo está cogiendo el efecto, pero efectivamente hay zonas en las que se ve morado y zonas en las que se ve verde. Twinkle Tea Los Ángeles 17, el nombre está solo en la caja. Y vamos a hacer nail porn del que hace siempre Nail Logical, porque a mí me duele gastar en estas cosas. Aparte, yo no vivo de esto, a mí no me pagan, entonces tampoco le veo. Vale, me da que esto va a necesitar más de una capa, pero ya se ve el efecto morado y verde. No sé si lo podéis ver bien. Desde luego estoy contentísima. Me parece un color precioso. Quería un multicrom, quería empezar a tener colores más variados para nail stamping y también colores base más bonitos que pudiera llevar solo sin necesidad de hacer virguerías y que la gente dijera ¡wolo! Sí. De hecho, esto no sé. No es muy opaco, es el típico pinta uñas que necesita dos capas, como todos por otro lado. Y se ve de un tono en la zona dorada y el otro tono en la zona gris. Bueno. Pues muy contenta estoy, sí. Esto es holo. Estas son las cosas que he comprado: la alfombrilla, tres placas de nail stamping, 1, 2, 3, 8 pinta uñas de nail stamping. Ya no voy a necesitar pinta uñas en una temporada de nail stamping, al menos. Y un pinta uñas multicrom, morado y verde. Estoy contentísima. Como os digo, no puedo esperar a empezar a juguetear con estas cosas y con las placas. Voy a empezar con la filigrana esta porque me hace muchísima ilusión. A ver qué tal. Ya veréis los resultados por Instagram, porque si me gusta cómo me quedan las uñas, lo subo a Instagram, así que. Y bueno, están empezando a hacer muchísimo ruido en la calle, así que mejor voy a cortar ahora. Aunque el vídeo me quede un poquito corto. Bueno, pues espero que el vídeo os haya gustado, espero que los soniditos os hayan resultado agradables, espero que os haya ayudado a relajaros, y como siempre, un beso y buenas noches.